Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. Gracias por estar con nosotros una vez más en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Saben ustedes qué son los mecanismos de participación ciudadana? Bueno, pues hoy estaremos hablando de ellos, así que quédense con nosotros. Bienvenidos. Los mecanismos de democracia directa se definen por permitir que la ciudadanía tome directamente una decisión más allá de la elección de representantes, y pueden inscribirse también entre los mecanismos que incluye la democracia participativa, con la que comparten el énfasis en la participación política ciudadana. En los mecanismos de democracia directa se canaliza la participación a través de las urnas y las decisiones derivan de la suma de voluntades individuales. Estos mecanismos permiten a la ciudadanía mostrar su aprobación o no a la actividad del gobierno, sin necesidad de esperar a elecciones, y además amplía la agenda de los partidos si presentan propuestas legislativas o constitucionales. La democracia directa puede ayudar a solventar limitaciones de la democracia representativa, porque cuando hay dispositivos que permiten a los ciudadanos y ciudadanas proponer iniciativas y someter al escrutinio general decisiones particulares del gobierno, la iniciativa ya no está exclusivamente en manos de los que gobiernan y las decisiones particulares del gobierno pueden ser sometidas a control. En este programa, el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca Rodríguez, profundizará en un tema de gran actualidad: los mecanismos de participación ciudadana en México. Bueno, y para platicar con nosotros del tema en esta ocasión, aquí en el estudio está Mauricio Huesca, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, muchas gracias y pues encantado de estar aquí en el programa y pues con todas grandes amigas y amigos que tengo aquí por el Tribunal Electoral. Pues nos da mucho gusto. Oye, y bueno, un tema sin duda interesante del que desconocemos muchas veces es este del que ya hablábamos, adelantábamos a nuestros amigos del auditorio, los mecanismos de participación ciudadana. Considero que con el que más familiarizados estamos es con del voto, que en las pasadas elecciones pues tuvo, la verdad, muchísima participación la ciudadanía a través de esto, pero no es el único. No es el único, y sí, como bien dices, es el voto, pues es por antonomasia el mecanismo de participación ciudadana electoral, le pondré ese guión electoral, en el cual pues sí, la ciudadanía está mucho más en convivencia. En estas elecciones pues se refrendó 69% de participación a nivel federal, 72% en esta Ciudad de México, la participación muy alta. Pues la verdad es que pues grandes expectativas tenía también de esta elección, pero no nada más tenemos esto. ¿Y por qué no tenemos nada más la votación como mecanismo de participación? Porque la construcción de ciudadanía, Lupita, tiene que ser día a día, no tener que esperar a participar en los asuntos públicos cada 3 o cada 6 años. Necesitamos que la ciudadanía sienta esto como un mecanismo pues mucho más vivencial, mucho más de empoderamiento de espacios públicos, de decisiones públicas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Justamente con estos mecanismos de participación ciudadana, pues que tenemos, por ejemplo, por decir un número, en la Ciudad de México, 12 mecanismos de participación ciudadana solamente en esta ciudad capital. A nivel federal, pues tenemos desde luego la consulta popular, tenemos los mecanismos de rendición de cuentas, que todos ellos forman parte pues de un andamiaje de participación que lo que buscan es, uno, construir ciudadanía; dos, empoderar a la ciudadanía; y tres, pues generar espacios públicos, espacios de deliberación mucho más pertenecientes al ciudadano de a pie. Oye, no podemos estar participando y opinando todo el tiempo, ni de todas las cosas. ¿De qué sí podemos participar y cómo? ¿De qué sí podemos opinar? Lo que podemos participar es, bueno, opinar si hay algunas materias que están vedadas, por ejemplo, dependiendo del mecanismo de participación que se refiera. Por ejemplo, hay dos mecanismos que son consulta popular y consulta ciudadana. Aquí, pues este mecanismo constituye precisamente la oportunidad de que la gente pueda preguntar a la población en general temas relacionados con el interés de, por ejemplo, ahorita que está en boga la construcción o no del aeropuerto, si se privatiza alguna situación a lo mejor en un municipio, la limpia del municipio, el sistema de nuevas tecnologías y utilización de reciclable, de máquinas de reciclaje de basura. A lo mejor sí puede opinar, pero ¿qué temas están vedados ahí? Pues todo lo relacionado con temas electorales. No podemos opinar sobre qué mecanismo
de renovación de poder queremos, no podemos opinar en temas de impuestos, no podemos opinar en temas tampoco de restricción de derechos humanos, uh-huh. pero en todo lo demás sí podemos opinar. Pero desde luego tenemos también un mecanismo, Pita, que nace en Porto Alegre, en Brasil, ya hace pues, 2 décadas por lo menos, en el cual por primera vez un municipio, Porto Alegre, opina o somete a consulta de la ciudadanía de ese municipio un porcentaje de presupuesto que tiene asignado uh-huh. para ciertos proyectos que la ciudadanía interesaba. Y a partir de ese nace un mecanismo que se le conoce como presupuesto participativo. Y este presupuesto participativo pueden opinar de cualquier tema de actividades recreativas, culturales, actividades también, desde luego, de artísticas, pero no solamente eso, sino también actividades relacionadas ya con el paisajismo, urbanismo, obras y servicios, o cualquier otro vinculado con ya, digamos, los impactos que pueda tener en tu colonia, pues la que puedas beneficiarte directamente. Del que hemos estado nosotros participando en los últimos años aquí en la Ciudad de México, ¿no? También se multiplica este mecanismo, este proceso, y aquí en la Ciudad de México los capitalinos tienen la posibilidad de hacer esto. Desde luego, en los últimos 8 años que hemos tenido este presupuesto participativo, la idea que tenemos nosotros es que pues cada una de las 1,900 colonias que integran esta Ciudad de México, pues una a una inscriba proyectos, pero no la delegación, sino uh-huh. que lo inscriba la ciudadana, la mamá, la abuela, la ama de casa, el jornalero, uh-huh. las personas interesadas y que ubican perfectamente, que tienen muy bien focalizada una necesidad en su colonia. Pues, ¿qué puede ser? Luminarias en un parque, a lo mejor una pista de tartán para poder trotar en las mañanas, a lo mejor bebederos para los niños en los parques. Ha habido proyectos incluso hasta de tecnologías sustentables como mecanismos de captación de agua pluvial para aprovecharlas en el regueo de áreas verdes de escuelas, de parques públicos, incluso hasta de casas. Entonces, lo que se genera es que ellos que tienen perfectamente identificada una necesidad en su colonia, la propongan y esta propuesta sea sometida frente a todos sus colonos y ellos voten cuál es la mejor opción para gastar el 3% de la delegación, que por ejemplo, por cierto, un número, el año pasado solamente para la Ciudad de México fueron 980 millones de pesos los destinados a este proyecto de presupuesto participativo. Oye, ¿y qué tanto interesa a los ciudadanos? Porque siempre escuchamos que necesitamos más espacios para participar, sin embargo, en el presupuesto participativo la participación ha sido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo en los últimos años, ha sido muy baja. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo leen ustedes? Pues mira, la lectura que tenemos es que sí tenemos mucha apatía ciudadana. 3.8% es el porcentaje que votó, por ejemplo, el año pasado. 4% ha sido la media más alta que hemos tenido en los 8 años de presupuesto participativo. ¿Cuáles son los factores? Es multifactorial, Pita, ¿por qué no participan? Uno, quizá desconocimiento todavía de estos tipos de mecanismos de empoderamiento ciudadano. Dos, que aunque la ciudadanía propone los proyectos para la que serán votados, finalmente hay una parte mínima intervención, pero muy sustantiva, de las delegaciones, que son las que dicen si hay viabilidad técnica, financiera y material para un proyecto. Entonces, cuando un ciudadano tiene una idea innovadora, una idea pues realmente que pudiera pues no solamente empoderar a la ciudadanía, sino también generar una mejor calidad de vida en su colonia, y ve que la delegación lo dictamina negativamente, pues se desilusiona mucho y ya no sigue participando. Entonces, lo que buscamos nosotros también es generar este empoderamiento y decirle a la ciudadanía, desde luego, oye, si por alguna situación hay un obstáculo en tu forma de proponer el dictamen, acércate con nosotros y nosotros te asesoramos para que no tengan peras, no, uh-huh. no tengan peros los claro. delegaciones en votarlo favorablemente, y si te lo dictaminan favorablemente, nosotros te podemos asesorar para que lo puedas impugnar ante las instancias necesarias para que ellos sean los que resuelvan en definitiva. Oye, los otros mecanismos, por ejemplo, este que mencionabas, tan polémico, consulta ciudadana, ¿en qué momento se aplica? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién propone el planteamiento? ¿Por qué no se puede hacer en determinada época? ¿Por qué si nos tenemos que esperar a que haya elecciones? ¿Lo tiene que revisar la Suprema Corte? ¿Cómo funciona? Hay diversos mecanismos, Lupita, que existen en a largo y ancho de nuestro territorio nacional, y depende de cada entidad federativa, pues que sea la que tiene la posibilidad de poder legislarlos. Por ejemplo, a nivel nacional sí existe una restricción que tiene que ser un porcentaje del listado nominal, si no mal recuerdo debe ser cerca del 2% lo que tienen que presentar la iniciativa. Hay temas vedados que son los que te platicaba hace rato, sí. Pero tiene que ser una condición temporal, que sea en el momento que haya un proceso electoral.
si no hay un proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral, quien es el que lleva a cabo esta consulta ciudadana, consulta popular, uh-huh. no puede llevar a cabo este presupuesto, este ejercicio. Pero, ¿qué pasa si gana, al menos lo vota un porcentaje mínimo del listado nominal? Entonces ya se vuelve una política pública vinculante para que el gobierno federal lleve a cabo ese ejercicio. En las entidades federativas, que es donde hemos tenido pues mucho más ejercicios de estos proyectos exitosos, puede ser como por ejemplo el Corredor Chapultepec en nuestra ciudad, sí. en el cual se sometió a votación, y en nuestro ejercicio es mucho más laxo. ¿Por qué? Porque no existe temporalidad para la consulta, por ejemplo, ciudadana. Para la consulta popular sí tenemos algunas también candados de temporalidad, pero en el otro no. Y pues bueno, en este pues la ciudadanía de un sector decidió no hacer la obra pública de un corredor cultural y comercial en Chapultepec. En Guadalajara, por ejemplo, traían un proyecto de un tranvía que pasaba por donde está la catedral de la ciudad de Guadalajara. Bueno, se sometió a consulta popular y pues este proyecto no pudo operar porque la mayoría de los ciudadanos dijeron que eso pues podía generar daños a la estructura de la catedral y pues no se llevó a cabo. Pero ¿qué pasa con el nivel federal? A nivel federal se lleva a cabo una pregunta: ¿quieres que se haga el aeropuerto, sí o no? Uh-huh. Esa pregunta tiene que pasar por una validación técnica jurídica que desde luego hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si opera la practicidad de esta pregunta, entonces ya el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de hacer la consulta. ¿Quién puede proponer esto? Pues los ciudadanos, cierto porcentaje, desde luego la presidencia y desde luego el Congreso de la Unión, determinado porcentaje de su integración. Nos platicas de regreso cómo se organizan este tipo de consultas, quién lo hace. Claro que sí. Muy bien, pues hacemos una pausa, pero de inmediato estamos con ustedes. Les quiero recordar que a través de redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros aquí en Justicia Electoral, y nos quedábamos con este tema de quién organiza, en todo caso, cuando hay una consulta a nivel federal o a nivel local, cómo se hace, cómo se imprimen las boletas, participan las personas que tienen credencial. ¿Cómo ocurre todo esto? Pues esto, mira, quien va a tener la atribución de organizar la consulta va a depender a partir de qué materia la que está sometiendo a consulta popular. Si es un tema, a lo mejor, en la Ciudad de México que involucra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por tratarse de un régimen federal, aunque se encuentre en el territorio de la Ciudad de México, tendría que hacerlo, desde luego, el Instituto Nacional Electoral. Pero si se tratara de una consulta relacionada con un espacio público de propiedad privada del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de Jalisco, del gobierno de Nuevo León, pues desde luego quien tendría que hacer estas consultas es cada entidad federativa a través de sus institutos electorales y de participación ciudadana que lleva a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues bueno, es una consulta que se va a llevar a cabo de manera similar a un proceso electivo, un proceso electoral en el cual votarán las personas mayores de 18 años, uh-huh. yendo a sus casillas, a sus urnas, desde luego. Ahí, como no hay restricción de que tenga que ser forzosamente en papel o voto electrónico, uh-huh. podrías optimizar muchos recursos económicos si decidieras llevar a cabo la consulta a través de medios digitales, y de esta manera poder permitir que voten incluso desde internet, desde un teléfono, una aplicación de un teléfono celular o de cualquier otro mecanismo que pudiera abaratar el costo
esto de las elecciones. Oye, aunque estemos muy emocionados todos con el debate, si no tienes 18 años no puedes participar. No puedes votar, uh-huh. Exactamente. En este tipo de ejercicios uh-huh. No podrías votar. Podrías participar en algunos otros, pero en estos de decisión de vida política no puedes hacer. Oye, y todo el mundo se queda bien contento y ya decimos, ya se hizo la consulta, este es el resultado y ya no ocurre nada, ¿o qué pasa? ¿Vienen ante el Tribunal Electoral? Pues mira, la práctica lo que indica es que normalmente pues haya grupos antagónicos frente a una decisión de una consulta, y normalmente lo que opera, te voy a poner un caso que sucedió aquí en la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el estado de Veracruz, concretamente en el municipio de Córdoba, se establece un mercado de pues, artesanías y comida típica de la región, de personas que bajan de la sierra todos los viernes o domingos, no me recuerdo el día, pero se bajan y se establecen en la plaza pública del municipio. Aquí, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta en consulta fue si querían que los pobladores de las regiones distintas de las comunidades indígenas bajaran a la plaza y pues, pusieran este mercado sobre ruedas para vender sus productos y sus bienes que llevaban a cabo, que producían en sus respectivas comunidades. Se llevó a cabo la consulta y la consulta dijo que no querían que se llevara a cabo este tipo de ventas porque asustaba al turismo y pusieron varias, tenía temas de seguridad en aquel momento en la entidad, entonces pusieron temas de seguridad, turismo y otra excusa para no llevar a cabo la consulta. Se vinieron al Tribunal Electoral y desde luego hubo dos resoluciones. Una, primero, obligando a la entidad, al Estado de Veracruz, a que llevara a cabo la consulta, y se tuvo que llevar a cabo la consulta, y se vino en un segundo momento, ya que se llevó a cabo la consulta para revisar las condiciones de idoneidad, neutralidad, integridad, y genuinidad también de la votación y participación de la ciudadanía, para ver si existía pues este marco de respeto a la Constitución en la consulta ciudadana. Muy bien. Oye, y en el caso de las otras maneras de participar, otros mecanismos de participación ciudadana, nos decías que hay muchísimos, hay alrededor de 12. Platícanos rapidito. Rapidito te comento. Por ejemplo, tenemos una nueva figura innovadora que es la revocación de mandato, Lupita, uh-huh. que es un mecanismo que se opone, que nace siendo mecanismo de participación democracia directa, pero juega un contrapeso con la democracia indirecta. Me voy a explicar. Tú cuando votas por un presidente o por un jefe de gobierno, gobernador, gobernadora, presidente municipal o alcalde o alcaldía, lo que vas a hacer es darle tu confianza para que te gobiernen las políticas públicas durante 3 o 6 años. ¿Qué pasa si al año 2 está haciendo mal su trabajo? Bueno, pues no habría, en otros tiempos no habría forma de poderlo sacarlo del poder. Uh-huh. Con esta figura de la revocación de mandato ya no necesitas un mecanismo de participación indirecta que alguien más decida por ti para removerlo, no, sino tú como ciudadano directamente vas a las urnas y votas por la remoción o permanencia de este cargo, por premiando o castigando el malo y buen gobierno, desde luego. Este es un ejercicio innovador, no se ha llevado a cabo nunca en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues salvo en los usos y costumbres, pero en las elecciones constitucionales no, pero ya es un mecanismo que está ahorita al menos previsto. Tenemos otros mecanismos como el plebiscito y el referéndum, que las dos tratan de consultas para preguntar si quieres que opere una política pública o si quieres que se derogue, abrogue alguna situación que está marcada en ley, por ejemplo, el aborto, que está uh-huh. muy de boga en Argentina ahorita. Sí, como una discusión bien interesante. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Esto se lleva a través del referéndum, por ejemplo. El tema de medidas legislativas se va a consultar mediante referéndum. El tema de medidas ya de ejecución del poder ejecutivo de alguna política pública se va a llevar a cabo mediante plebiscito. Las dos figuras se complementan porque finalmente son consultas. Cuando los ciudadanos escuchan hablar de esos mecanismos de participación, pareciera que son muy lejanos a nosotros, pero tú decías hace un momento algo muy importante. Este tipo de acciones empoderan a los ciudadanos. Desde luego, sin duda alguna, lo que se trata de hacer es que el ciudadano cada día más se ha involucrado en la cosa pública, y no solamente mediante la decisión, sino también con la información y con la vigilancia. Y de esta medida también tenemos mecanismos como la silla ciudadana, observadores ciudadanos, contralorías ciudadanas, los cuales lo que buscan precisamente es no solamente decidir si voto o no por un partido político, si voto o no por un presupuesto, sino también sentarse en la silla de los servidores públicos y escuchar la deliberación de por qué están opinando o por qué van a decidir la contratación de este servicio, de esta licitación para la compra de equipo médico para este hospital. Me voy a sentar con los funcionarios públicos para escuchar y ver la deliberación de cómo están operando ellos la licitación para la compra de medicamento, la compra de útiles para enseres para uno
pues una dependencia pública o la construcción de un puente, de una carretera, y de esa manera el ciudadano no solamente va a generar votación el día de la elección, sino también se va a inmiscuir en la toma de decisiones para que al momento de que haya una mala decisión, el propio ciudadano active mediante contralorías una desviación de recursos, un mal manejo de decisiones o, desde luego, iniciar un procedimiento de sanción en contra de un servidor público. Oye, esto de la silla ciudadana, ¿cómo se participa? ¿Uno va y dice yo quiero estar aquí presente o cómo? Desde luego, digo, mecanismos reglados, lo que tienen que hacer es hacer una solicitud. En el caso de la silla ciudadana es concretamente frente a una alcaldía. Me sientan en el cabildo y ahí lo que busco es yo formar parte de ese cabildo sin votar, desde luego, pero sí con voz. Entonces, cuando empiezo a escuchar a todos los concejales y a la presidencia municipal o al alcalde o alcaldesa decir, oye, pues es que necesitamos repavimentar esta colonia, pero también tenemos la necesidad de entubar el agua potable de esta y tenemos solamente un presupuesto, pues tú ser partícipe de esa negociación, a lo mejor no vas a votar, pero sí dar tus razones como ciudadano, decir, yo creo que lo que más necesitamos es entubar el agua potable porque va a tener mayores beneficios. Y de esa manera contribuir en las tomas de decisiones. ¿Cómo nos impacta todo esto? ¿Mejores gobiernos, mejores ciudadanos, más participación, mejor calidad de vida? Sin duda alguna, el tema primordial es la mejor calidad de vida para todas y todos y desde luego el empoderamiento de la ciudadanía. Y no solamente el empoderamiento por empoderar en toma de decisiones, sino reconstruir este tejido social que tanto nos ha lacerado en las últimas décadas, que hemos perdido este sentimiento de otredad, de poder preocuparme por mi vecino, de qué le pasó, de dónde está su hijo, que lo asaltaron a mi vecina. Y la verdad es que estos mecanismos lo que hacen es generar pues esta empatía de saber qué le duele al otro y de esta manera los dos, de manera colaborativa, de manera solidaria, poder plantear este problema y que desde luego en las autoridades lo resuelvan, pero no solamente la autoridad, sino que sea un trabajo de colaboración, ciudadanía y poder público, de tal suerte que perder esta idea, este estigma de que yo me va mal, pero porque el gobierno decide mal. Mira, las calles están todas deshechas, pero ¿por qué le va mal? Sino también aportar nuestro granito de arena como ciudadano, de no tirar basura, no pintar las paredes, respetar los espacios públicos, y de esta manera, pues también te digo, pues generar esta reconstrucción del tejido social. ¿Lo tenemos que promover los ciudadanos, todo esto? Ahí están los mecanismos, ¿tenemos que hacer ahora nuestra parte? Mucho más participación, desde luego, y creo que hoy por hoy tenemos un bono democrático, Lupita, en el cual las últimas elecciones nos han demostrado que si antes la ciudadanía no creía en la renovación de los poderes a través del voto, creo que este ejercicio nos permitió a todas y a todos darnos cuenta del poder que tiene nuestra decisión de manera conjunta y en esa medida también poder seguir participando en los próximos ejercicios, no solamente electorales, sino de participación ciudadana. Oye, ¿el reto es que todo nos salga bien? Pues al menos no sabemos si nos va a salir bien o no, ese desde luego tiene que ser nuestro fin último, pero el reto tiene que ser cada vez más tener más participación y pues, desde luego llevar a cabo la difusión de los valores de la democracia, como cuáles, el diálogo, la tolerancia, pues respetar las ideas, a lo mejor no las puedo compartir, pero las diferencias se discuten, las diferencias nunca se pelean y de esta manera poder llevar a cabo la transmisión de valores de democráticos como estilo de vida. Muy bien, pues te agradezco mucho, Mauricio, ha sido un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Y vámonos a este resumen de las actividades importantes y que la pasen todos muy bien. Nos vemos la próxima. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó la revisión y resolución de todos los medios de impugnación que se presentaron en contra de la elección presidencial del pasado 1 de julio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial, declaración de validez del proceso electoral y de presidente electo para el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. En favor del candidato que fue postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. En la sesión solemne, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora Malasis, entregó la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, candidato que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones del pasado 1 de julio y que desempeñará su cargo a partir del 1 de diciembre.
la protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.